està disputant el primer màster femení de Catalunya, que és un màster internacional. Han vingut gent de Mònaco, de França, Bèlgica i les millors d'Espanya. La petanca femenina està creixent moltíssim, sobretot amb joves, en categoria juvenil i sub-23, i bueno, pensàvem que necessitaven un torneig elles soles, no competint amb homes. I és el primer any que ho fem. Pues el nivel de esta competición es muy bueno, ya que aquí en Cataluña hay muy buen nivel y también han venido gente de otros países que tienen un nivel muy alto, también como el de otras comunidades. Pues llegaba con mucha ilusión porque era un campeonato que me habían hablado muy bien de él y nunca lo había jugado. Y como es el primero, pues también quería ver cómo era y me ha gustado mucho. Sí que es verdad que hoy, tanto para mí como para mi compañera, ha significado mucho, porque siempre nos quedamos en las puertas. ¿Sabes? Para entrar en las cuatro, nunca pasábamos esa partida. Ya la pasábamos ayer y hoy contra este dupletón de Cantabria era muy difícil, la verdad, era una partida que a priori ellas son las favoritas. Y entonces ganarla para nosotros ha sido, vamos, maravilloso, ha significado mucho tanto para mí como para mi compañera. Bueno, ya un nivel. Un nivell molt alt. Pensa que les campiones del món van ser eliminades ahir. Dues campiones del món eliminades ahir per una joveneta que té 20 anys, saps? Que la petanca està creixent. O sigui, les favorites no estan en les finals, no han estat en les finals. O sigui, això vol dir que la sorpresa ha caigut aquí del costat de tant andaluses com catalanes.